fase antigua. Has creado el equipo de entrada de la fase antigua. Ya. Que tal, que sí, que es una buena idea, pero... Únete a una banda de guerra. ¿Y si no quiero? Si no quiero, ¿qué pasa? ¿Eh? Bien. Ayer lo habíamos dejado acá. Habíamos agarrado las diarias, que las seguimos teniendo. Voy a ir a hacerlas, a ver. ¡Opa! TP. Toma. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tengo que matar a 50 de estas? Pero... Con todas las que son, esto va a ser rápido. Ven con lo poderoso que estoy, ¿no? El patroc. Espero que te den un buen, ¿no? Una buena recompensa por esto, porque realmente hay un portal, guardia subterránea. Bueno, primero voy a terminar esto, ¿no? Ahí está. 50 de 50. Encargos completados, uno. A ver esto. Buscar grupo. Entrar. Mazmorra. Vamos a hacerla, ¿no? A la centinela de la guardia. No,
Destruye la efigie demoníaca. ¿En serio? Hay una trampa. Ah, capaz que como que le tengo que accionar cuando tengo a alguien enfrente. Pensé que era el malo malos. Wow. Evento adicional. Doncella de hierro. Inspección a la doncella de hierro. Wow. Yo con mucho gusto te la... en la inspección, ¿no? Pero no sé dónde está. Bien. ¿Es esto? ¿Para qué sí? Allá está el malo maloso, creo. Sí. Bien.
Bien, pero todavía no encuentro la doncella. Inspecciona la doncella de no sé qué. ¿Dónde está eso? Ah, capaz que es como una cosa que agarré. A ver. Primera muerte. Bien. Y ahora. Haz clic aquí. Tus habilidades de carrera, equipo de propiedad de invocación. Y bueno, ¿no? Transferir. Pero tengo cosas mejores. Ah, haz clic aquí para ver la invocación activa. A ver. Tus habilidades de carrera tienen un 50% de probabilidad de provocar una invocación ancestral. No puede ocurrir más de una vez cada 120 segundos. Ok. Por ahora vamos a quedarnos con esa. Que vamos, daño no nos falta, la verdad. Pero creo que no era eso. A menos de que alguna de estas se llame doncella. Chuzo armonizado. Velocidad de ataque, magia, daño, base de aumento de un 3%. Ah, tiene que decir magia. Los ataques primarios reducen un 6 punto no sé cuánto. Pero esta aumenta la puntuación 1000 no sé cuánto. 1444. A ver, pará. Esta es mejor. Mira, esta es mejor, sí. Aunque este tiene más puntos, pero tal, este tiene como que... No. Sé por qué esta es mejor que esta. No sé. Voy a seguir buscando. ¿Es esta capaz? Doncella de hierro, claro. Tremendo. Estas cosas, muchachos, que lo parió todo completado, hermoso, como tiene que ser. Uy, me llora el ojo. Pensé que se lo habíamos matado. Por mí está bien. What can I do for you? Su servicio, señor. Okay. Ese no. Sigo poniendo uno a uno y tengo lo de abajo, lo del todo. Thank you.
Mira, estoy tan lejos. Mata a los fantasmas. Que esa es la mala malosa. Están repitiendo diseño ya. Like a motherfucker. Yo no quiero decir nada, pero te lo digo todo. Salir de la guarida, quedarse, salir de la guarida. Ya estaría. Pensé a dos jefes, digo, ya está. Muy bien. Tengo más cositas. Boom. Transferir. Y tendría que ver, ¿no? Porque capaz que no la tengo. Mira. Ah. Pensé que tenía así otra. O bueno, no pasa nada. Muy bien. Pa para pa, pa. Odio ese puntito rojo, eh. Esa piedra será... será lo que yo creo que es. ¿Se la puedo poner acá? No. ¿Y acá? Tampoco. ¿Y qué es esto? Esto era de mejorar, ¿no? Mejorar objetos. A ver, podría mejorar los objetos claramente, pero es que estoy chetado, es que voy demasiado OP, creo. Entonces como que no es necesario, sinceramente. Muy bien.
Mata a papel no sé cuánto, recoge carne de oso, 60 no sé cuántos. Vamos a hacer este. Me imagino que está al lado, ¿no? Sí, porque está cerca. Un hombre lobo. Ah. Oh. Bueno. Pará. Que son un. ¡Hola! ¡Hola! ¡Que no me puedo mover! Espectacular, ¿no? Digo, acto siguiente de estar chetado. No me puedo mover. Esto sí va a ser un desafío. Estaba bueno que dejara de correr ahí, bo. Quería probar si podía matarlos a todos. Se me estaban siguiendo una banda. Estaban siguiendo estos con los otros también. Que es como una invocación. ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Este es gigante! Cool. A los buitres, plan, lo que comen carne, ¿no? Es difícil saber en dónde pegarle. Movimiento. Y mata a buitres gigantes, perfecto. Dos encargos. Señora, no me rompa las pelotas. Mata en el pantano fétido. Monstruos en el pantano fétido. O sea, monstruos en general, no me especifica cuál. Así que perfecto. Pantano fétido. Todos estos cuentan. Así que muéranse. No me cuenta. ¿Será porque estos no son monstruos? Teóricamente. ¿Son señoras? Entonces son monstruos. Nivel 31. No, justo me elevó al level de una de las técnicas que no uso. Wow. Estoy tan fuerte que lo maté con la técnica de stun. Nuevo evento, pero bueno. Mata a la capitana Yadura. ¿Dónde está la capitana Yadura? ¿Está acá? Esa, Capitana Yadura. Ah,
aquí para seguir, pero bueno, podés salir de mi pantalla. Me puedes soltar el brazo. ¿Sigo? Creo que ya está, ¿no? ¿Qué más necesito? Terrible. Murió solamente de tocarme. Es que... estoy chitado, ¿no? Lo siguiente. Ah, ¿no? Estoy 42 de 60. Lo bueno es que son un montón. Lo que cuando se empieza a encadenar, que imagino que esos son los buffos de, de las esmeraldas que puse en las armas. Así que, puta. Lo de la velocidad está de más. Bueno, me falta uno, jodeme. Bien. Perfecto. Muy bien, entonces, tres encargos completados. Me falta busca y mata ánimas en el bosque. Lo del TP me encanta. Me encanta la animación, boludo. Está buenas. Hello, Buda. Bueno, ánima del bosque. Una ánima encontrada. Ánima del bosque. Cerrash. Y la tercera y última. Ahí te veo. Nah, no puedo. La voy a derrotar sin más porque... si me pongo el poder este que me levanta, es demasiado. Muy bien. Cuatro encargos completados. Creo que ya estaría, ¿no? Habla con Cherry. ¡Bah! Me encanta. Me encanta esa animación. Hello there.
simplemente quería saber dónde estaba. El coso de trabajo está por acá arriba. Mira, 4 de 16. Wow. Madre. Madre. Terrible, ¿eh? Está bueno los encargos. ¿Y esto? Para equiparte un objeto legendario, antes debes identificarlo. ¿Y cómo lo identifico? ¿Tengo de casualidad una gema ahora? No. Tengo que ir a hacer una falla para buscar gemas. ¿Cómo le identifico? Curioso. No me ha venido más anillos, ¿eh? Mira, tengo todo para mejorar. Y no puedo aceptar más, ¿no? Por el mismo tiempo, no. Tengo que hacer de 4 en 4. Qué bueno que no te pueden robar, ¿no? Porque yo no me doy cuenta. Bueno. Bien. Bestiario. Ascuas por tencinas y runas. Le puedes comprar runas. Ah, pero las runas no sé, no tengo ni idea. Poder autoridad. No sé. No te voy a comprar nada, la verdad que no. Ah, mirá, y este es, vende blasones. Con la moneda esa que no tengo. Bien. A ver. Tengo que ir a hablar con Cherry. Pero. Quiero identificar esto primero. Los que identificaban no estaban abajo. No, eso era otra cosa. Eso era otra cosa. El Kane. Me voy a fijar. Porque sé que en las aldeas. Bueno, no importa. Vamos a fijarnos, ya está. Aprendiz de joyería. Maestro joyero, mercader de cristales. No. O sea, ninguna es de estos que identifica. Perdón. Comercio de runas, otro también. ¿Y esto? ¡Ah! Mira, y la puedo mejorar. Oh, baby. Más poder. Maestro joyero. Me sirve en realidad que estés acá. Para quitarme toda esta mierda. Menos lo legendario, ahí va. Mejorar transferencia de rango. Materiales de forja. Armería. No, lo que yo quiero en realidad es alguien que identifique. ¿Esto qué? Barbería. Oh. A ver. Información, personalización de personaje. No, no, es que me gusta mi personaje, ¿eh? Este creo que no estaba antes. No. Me gusta mucho mi personaje. La verdad, lo dejo por ahí.
Distrito de almacenes. A ver. Vamos a ver. Mierda. Vamos a ver el mapa. A ver, yo estoy buscando a alguien que identifique cosas. Armería. Mercader de haces. Que ni siquiera sé cómo se llama la chica. Santuario del Benfal. Entrada a la falla de desafío. Corte de los susurros. ¿Por qué de susurro, no? Valsus. No sé qué engrajo es Valsus. Transferencia de esencia. Buscador de aventura. ¿Qué? Artesano de dijes. Identificadora. Pero vamos. Oh, golazo. Bien, 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 bien. Identificadora. Claro, ellas estaban en los... Digamos, en los pueblitos. En los pueblitos no, pero tiene un nombre. En... Ah, cuando estamos en el mundo, básicamente, en el bosque oscuro. Ah, ya está. Qué rápido todo. Conseguí el simulacro, no sé cuánto. Ay, encima es más poderosa que la mía. Pero por mucho, aparte. ¡Wow! Daño de ataque primario aumentado un 3%, pero vámonos. A ver cómo está. Bastante deprimente. No te voy a mentir, pero bueno. Vamos a mejorar todo. Onda en general. A ver. Ah, tengo que ir con el aprendido de joyera. Ah. Pensé que lo podía hacer sin más, tipo en plan. Mejorar. La penetración. ¿Por qué la penetración la tengo en las botas? ¿Quién sabe? Pues muy bien. Y podría vender estas, ¿no? Digo, ya que no las puedo usar. Ah, podría crear, no creo. Pero, crear. Tengo que crear una legendaria. Legendaria aleatoria, no. No. Nah. Bueno, me iría a hacer más más no puedo, más encargos, pero vamos a hablar con ella. Y si nos manda a otro lugar para que pueda hacer encantos, los hacemos. Hola, he venido en cuanto he sabido que habías vuelto. ¿Qué tal el viaje? Exhausting. Agotador, como poco. Quilla y las hermanas del ojo ciego te envían sus saludos. Sin con vida, gracias al gran ojo. Me alegro mucho. Ah, y yo que pensaba que las buenas noticias eran las mías. Ojito. ¿Por qué supuse que el micrófono estaba andando mal? A ver. El micrófono estaba andando mal. Hola, 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 hola. Raro, yo lo veo con ruido, pero se escucha fantástico aparte. Bueno. Remember the Elderith statue in the palace courtyard? ¿Te acuerdas de la estatua de la falla antigua en el patio del palacio? Pues tu éxito ha llevado a los magos de la realeza a activar la segunda. Vamos a echarle un vistazo. Estará bien que para olvidarse un poco de las piedras del mundo, ya verás. Pero, ¿me está yendo a hacer un fallo? ¿Está loco? Espectacular. Pero una segunda piedra de fallo, que es como más potente, trae más cosas, ¿qué onda? Lo llaman la falla de desafío. Al parecer permite entrar en reinos extraños, repletos de monstruos. Los aventureros compiten para ver quiénes les da mejor matarlos. Qué interesante, entonces, ¿es una prueba de fuerza?
Ja, yo sabía que te iba a interesar. Si puedes considerar una prueba de fuerza. Pero además, ahí adentro se pueden encontrar materiales raros. Yo nunca he estado, pero hay muchos que sí. Y luego se pasan por mi forja. Cuando acabes, ¿por qué no vienes a verme en la tienda? Ah, y si encuentras algo interesante ahí dentro, no olvides estrellártelo. A ver. Nivel 1. Bueno. A ver qué tan difícil es. Y mira, que vengo chetado en serio, loco. O sea, no te digo yo que necesito un desafío, pero estoy fuerte. De nuevo, que estoy fuerte. Vamos a bajar por acá. Jefe de la falla, una araña gigante. Yo pienso que una araña con una persona con arañofobia no puede jugar a juegos RPG, ¿no? O sea, no la pasará muy mal. Onda de enfermarse y eso también, ¿no? Oh no, el guardián. ¿Posta? ¿Otra vez? ¿Pero qué onda contigo? Que ya te había vos. Pensé que ya habíamos acordado que no eras un rival. Que no te quedó claro. Hecho hasta vos, santuario. ¿Será rentable explorar donde habrá más enemigos? ¿O no? Ya está. Ya limpié todo.
hizo y se limpió todo. Pues sí, se limpió todo. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? A ver, que está en el nivel 1, pero no, digo, no tendría que haber sido más desafiante, ya que era como los fallos de los fallos. Bueno. Pues bien. Y esta que está brillando ahí. Podría ser otro fallo, ¿eh? Porque tengo, mirá. Tengo uno. Vástago legendario en propiedad 0. Ah, que aquí para añadir un vástago legendario, pero si no tengo. ¿Tatará? Tengo 11 de estos, o sea, me puedo hacer unos cuantos fallos, la verdad. Hoy me podría hacer unos fallos. Ahí fuera de cámara, tranqui. Oh, mirá, me cambiaron el lugar, qué bien.
Se viene el guardián. Ah, se viene acá. Ah, pensé que venía acá. Ah, no, está atrás. ¿Dónde estás? ¡Wey! ¡Mira quién sos! Oh, bueno. A ver. ¿Será mejor esta? Me imagino que sí. Ancestral. ¿Cuál? ¿Esta? Yo qué sé. Digo, ¿te sirve para algo? No me están dejando. No me están dejando reciclarla. ¿Significa eso que la tengo que guardar para posteriori? Bueno, ya estamos tochetados. Podría seguir haciendo fallas, pero en realidad eso me podría hacerlo fuera de stream tranquilamente en el laburo, que me aburro. Vamos a hablar con Chelsea. Gente brillando mal, eh. Hola, me alegro. Anda, mira que eres. ¿Ha ido bien la falla de desafío? Si encuentras allí algo que no necesitas, podemos reciclarlo y usar los materiales obtenidos para mejorar tu equipo. Aquí no se desperdicia nada. Ah, espera, que se me olvida. Te he hecho algo. Lo tienes ahí en el expositor. Considera un regalo por ayudar a mis hermanas. Espero que te ayude en tus próximas aventuras. Hablando de eso, gran parte de la plaza de Rakis ya está abierta para hacer negocios. Hay comerciantes y mercaderes útiles por doquier. Echa un vistazo. Si no sabes qué estás buscando, el mercado Winton es un buen sitio para comenzar. El regalo de Chelsea. Me parece cargar lo de Chelsea es un poquito una bosta. Porque es una bosta. Perfecto. A ver. Mejora de objeto. Que ahora puedo mejorar objetos. Mejora. Pero sirve de algo mejorar el objeto. Porque realmente digo, rango 1. No sé si me va a servir. Esto es rango 2, mira. Porque es que termino gastando estas movidas y capaz que la necesito para algo mejor, ¿no? Digo, siempre voy a encontrar mejores cosas al toque. Llega el gran mercader de Winston. Bien. Creo que ya fui ahí igual. Cuando estaba buscando a la tal. Ah, no. Acá no estuve. Mercado. Es como una subasta.
Damos la bienvenida al gran mercado de Winton, un espacio de comercio justo con certificación oficial de Westmart. Si quieres comprar o vender, te ayudaremos por una tarifa muy muy baja. Mirar que no quede. ¿Qué? Por mirar que no quede. No puede hacer daño mirar, Noria dijo, pero bueno. Habla con el teniente Friesen. Sí, es una subasta de toda la vida esto. Ven aquí, creo que tengo mercancía que se ajusta bien a tu perfil. Te he visto marcharte de negocio Winton. No me marché, estoy acá. Buen sitio si buscas joyas y ese tipo de cosas, pero sé que los aventureros no se conforman solo con eso. Comenzaré contigo a cambio de haces de plata, la moneda de los honorables caballeros de Westmark. Ganátelos haciendo el bien por aquí y podrás pagar las cuentas con tu renombre. ¿Haces? Lo tendré en cuenta. Si te interesa ver lo que tengo disponible, ven a verme al mirador de los inmortales. Nos vemos. I should check on Kane. Hopefully he has learned more about the stones. Muy bien, y ya tenemos que ir a hablar con Kane. Bueno, básicamente me enseñaron un montón de cosas respecto a la compra de acá y todo eso, ¿no? Pero ¿qué quieres que te diga? O sea, no sé, no necesito por ahora. Por ahora. Ahora va a ser mucho más fácil hacer esto con el teclado y mouse. Pronto. Esto lo quiero guardar. Ah, mira, no, está muy bueno esto. Ah, pero ni siquiera es el regalo de ellas. Este es el regalo de Chelsea. Mira, tengo esto. Pero claro, esto tiene tres huecos. Me puedo, ¿no? Me puedo poner y le puedo poner otro talismán. Que quede recontra repoderoso esto. Vida, refinación, daño. Me pongo más daño. Es que vamos. Es que vida me está sobrando, mira. Ah, pero igual esto sigue siendo mejor. Puedo mejorar el objeto. Mejorar las gemas, en realidad. A ver. Hello. How can I help? Ojo, esto sí veo que me rinda. Me rinda mejor porque claro, si me mejoro este que tiene para 3, va a quedar mejor que este teóricamente. A ver, servicios, mejorar. No puedo, este objeto no se puede mejorar. Solamente puedo mejorar estos. Y lo puedo mejorar infinito. No sé qué tan rentable es esto, sinceramente. Mirada de carnal. Mira, ahí ya no se puede mejorar más. Ah, porque me falta esto. Pues bueno. Bien. Creo que ha quedado bien para un capítulo entero. La verdad. Hemos hecho cosas. Cosas nuevas aparte. Fallas, cosas ocultas, los encargos. Fuera de cámara voy a hacer los encargos, que estoy atrasado.
Porque son hasta 16 ahora y recién voy 8. Así que podemos hacer un montonazo. Y también lo que voy a hacer son las fallas. Que las fallas tengo para hacer, no sé cuántas más. Tengo como 11 piedras de esas que no son tan buenas. De los blasones. Yo no me voy a volver loco con los blasones, ¿eh? Pero, ya que supuestamente sacas. Tengo 11 de estas. Ah, no, mira. Claro, voy en 3 en 3. Ya tengo para hacer 3 más, otra más. Y bueno, y si gano otra. Voy a terminar haciendo los blasones y eso. Y lo dejamos pipí cucú para continuar. Bastante bien, la verdad. Vamos a. La banda de guerra, eso todavía me sigue molestando ahí. Bastante.